Bienvenidos a una nueva video reacción. Ha salido el tráiler de la tercera parte de una de las sagas más exitosas del horror. Hace 8 años que vimos la última entrega de esta saga y tras muchos retrasos, por fin ya el 4 de junio va a salir esta nueva entrega por HBO Max y por algunas salas de cine en el mundo. Va a estar dirigida por Michael Chávez, quien varias veces en entrevistas nos ha dicho y nos ha prometido que va a ser la película más oscura de esta saga, y eso hace que prometa un montón. Y bueno, les debo confesar que yo no soy fan del terror porque soy súper gallina, muy nerviosa. Yo puedo ser de las que grita, de las que se tapa la cara, se mete debajo las cobijas cuando hay demasiado suspenso. Entonces no suelo ser tan objetiva. Puedo decir, esa película está buenísima, me dio taquicardia, me emocioné, pero para un fan del terror puede decir muy mala. Entonces, pero me gusta verla, suelo verla con mi mamá, con mi hermana, acompañada. Cuando vemos películas de terror no hay nada más interesante que tenga suspenso, que nos haga gritar y emocionar, así que eso va a estar genial por ese lado. Entonces vamos a arrancar a ver este tráiler. Este man se ve súper demacrado, está súper asustado. You okay there? Jesus. I think I heard someone. This is Ed Warren. You're with Lorraine. Que son los protagonistas de las otras entregas. Residents of Brookfield were shocked this afternoon by the broad daylight murder of Bruno Sauls. Court accepts the existence of God every time a witness swears to tell the truth. Eso debe ser una locura, ¿no? Que los te... Uno cómo se defiende al decir que yo asesiné a alguien, pero soy inocente. Whatever is going on, whatever happened that day. Uy, los niños en las películas de terror me da de todo. It's a witch's totem. We think your family was cursed. And that connection's still open. I'm only interested in reality. But I can see things that your people can't. Me gusta ese suspenso. Something terrible happened here. Esos silencios son de lo más horrible. Master Satan is not an adversary to be taken lightly. Es mucho más poderoso de lo que hemos visto en las otras entregas. No solamente está atormentando a la familia, sino a estos expertos. Puerta. Sí, está muy, muy interesante. Mi hermana, que es fan, que dice que está por aquí. ¿Te gustó? Está buena, está buena. La verdad, sí, sí genera como esa tensión, ¿no? La música tan, tan, tan que va aumentando, y esos silencios, cuando no se sabe qué es lo que va a pasar y te genera ese suspenso, a mí me encanta. Yo soy súper gallina, yo me emociono. Normalmente me da eso que sientes que se te acelera el corazón. Un tráiler no siempre nos muestra realmente cómo va a ser la película. Hay veces que hay muy buenos tráilers y muchas veces la película es muy mala, pero nos han dicho muchas veces que va a ser
la mejor de esta saga y creo que sí. O sea, veo que va a estar muy interesante y que se va a desarrollar como las otras, que era en medio de una historia que es de casas embrujadas, sino aquí ya vemos es un demonio mucho más poderoso, al punto de que dominó la mente de alguien que es inocente y resultó asesinando a alguien. Y pues imagínense, o sea, uno matará a alguien, volverse un asesino sin querer serlo, ir a un estrado, a un juicio, a decir, es que fue el demonio, no fui yo. Yo creo que nadie va a creer eso, lo van a creer inicialmente loco. Ed y Lorraine, que ya los habíamos visto en entregas pasadas, serán los que lo van a ayudar a defenderse. Y ver este desarrollo de la historia, me gusta. También hay otra cosa que resaltar, y es que este antagonista va a dominar y llevar al límite no solamente a sus víctimas, sino a estos protagonistas que son expertos en la materia del tema de demonios, y ver a Lorraine en el límite, ¿no? Ya que se va a lanzar de este abismo, es porque el demonio tiene un gran poder al dominar la mente de las personas. Y la brutalidad de los hechos, vamos a ver sangre, vamos a ver emoción, suspenso. El tema del niño no me quedó muy claro, supongo que será como la primera víctima en querer dominar. Me da mucho terror el tema de ver un niño en estas películas, bien sea cuando son asesinos o cuando son poseídos. Nos prometen consecuencias reales, víctimas reales y una brutalidad en los hechos. La música, el soundtrack, me llenó de adrenalina, de querer saber qué va a pasar. Y esos silencios, ¿no? Que aunque son predecibles, sabemos que en cualquier momento va a salir alguien y nos va a pegar el grito, los sustos de la vida. Pero nunca se está preparado, por más prevenidos que estemos. Y yo quiero ver esta película, y si llega aquí a las salas de cine y la podamos ver, será genial, por el sonido de las salas, que es lo mejor para poder disfrutar esto como debe ser. Déjenme saber en los comentarios qué expectativas tienen, qué tal les ha parecido, si ustedes son fan del terror o no, si han estado súper conectados con esta saga. Déjenme saber todo, comenten por favor. Nos vemos en un próximo video.